En horario de 7 a 8 de la mañana y de lunes a viernes, comenzarán a regir las esperadas vías reversibles en el sector de Franque de Osorno, medida que responde a la demanda ciudadana tendiente a mejorar los tiempos de desplazamiento de quienes viven en ese lugar, toda vez que en ese horario se registran extensos tacos producto de los traslados de trabajadores y estudiantes que se mueven en vehículos particulares o locomoción colectiva. Así lo señaló el propio director de Tránsito y Transporte Público del municipio de Osorno, Luis Vilches quien fue claro en precisar que las vías reversibles abren una nueva alternativa de desplazamiento a quienes se trasladarán desde Franque al centro u oriente de la ciudad, ya que los automovilistas particulares podrán optar si siguen por Avenida Héroes de la Concepción o toman la ruta por el puente Chauracagüín, calle Victoria, República, puente San Pedro y o Maquena o Bilbao hasta el lugar de destino. Por otro lado, explicó Luis Vilches, quienes deseen ingresar hacia el sector de Franque por el puente Chauracagüín no podrán hacerlo en horario de 7 a 8 de la mañana, teniendo que ingresar por el acceso principal que ofrece ese sector de Osorno. A contar del día 6 de mayo, lunes 6 de mayo, se inicia el proceso de las vías reversibles en el sector de Franque que va desde el puente Chauracagüín hasta, eh, o sea, toma puente Chauracagüín-Victoria-Entrero de la Concepción y Avenida República. Todo ese tramo va a tener dirección de norte a sur, o sea, desde Franque hacia Ragüe. Por tanto, las personas que quieran ingresar desde Ragüe hacia Franque no lo van a poder hacer, sino que van a tener que volver por el centro hacia Carrera e ingresar a Franque por Guillermo Franque. Sin embargo, esta medida tuvo críticas por parte de la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, Eliana Katrilev, quien indicó que no toda la comunidad mantiene claridad de cómo se ejecutarán estas vías reversibles, ya que algunos entendieron que solo la locomoción colectiva sería beneficiaria de esta medida, cosa que no es así. Ahí lo estamos preparando, pero igual tengo algún algo en dudas ahí porque resulta que no sé si fui yo la que entendí mal o no, pero tenía entendido que era toda la locomoción, todos los vehículos de Franke al centro. Ahora eh, me he enterado de que solamente la locomoción colectiva y que los usuarios que son con vehículos particulares tienen que pasar por Rawe. Y eso no me parece. Finalmente, desde el municipio se instó a los conductores a tener la precaución necesaria para que el proyecto Vías Reversibles en Franque tenga el éxito esperado. Este trabajo ha sido estudiado por profesionales del área, además que se ha invertido en la instalación de nuevas señaléticas necesarias. Las primeras semanas se contará con la colaboración, además, de personal de tránsito y de carabineros que guiarán a los conductores.